Hola amigos, para nuestras pastas de té vamos a comenzar batiendo los huevos. ¿Veis? Que queden así, como un poquito pálidos. Perfecto. Vamos a añadir el azúcar. Y tenemos que disolverla también. Así es que, dedo a la batidora y venga. Ya la tenemos disuelta. Siguiente paso. Introducir la mantequilla que hemos puesto en punto pomada, ¿eh? No la pongáis líquida, no, no vale. Tiene que ser punto pomada, blandita. Igual la disolvemos perfectamente con la batidora. Veis que la mezcla cada vez está un poquito más espesa, ¿eh? A continuación, el impulsor, o levadura química, o como queráis llamar a esto. Su función, que no queden las pastas demasiado duritas, ¿eh? La esencia de vainilla, esto le va a dar un aroma especial, muy rico. Bueno, pues seguimos. Llega el turno de la harina, ¿eh? Cuidado, que esta parte es importante porque si no lo hacemos bien nos pueden quedar grumos. Veis que yo ya no estoy trabajando con varilla de batidora, sino que estoy trabajando con una espátula de madera. Esta es la herramienta adecuada para ir formando nuestra masa. Segunda etapa, en masa harina. Yo la pongo en tres pasos, ¿eh? Y os recomiendo que lo hagáis así para que no queden grumos. Este es el último paso. Ponemos el resto de la harina y seguimos mezclando, ¿eh? La masa cada vez nos va a ofrecer mayor resistencia. ¿Veis? Bueno, pues pasamos a la mesa, que ya en el bol trabajamos mal. Muy bien. La mano siempre muy limpia, la del cocinero y la del cirujano siempre limpísimas, o sea que con ellas trabajamos. Formamos una bola, como veis, y no trabajéis la masa demasiado, que no quiere esta masa mucho trabajo, ¿eh? Venga, hacemos bolitas. ¿Cómo de cuánto? Pues yo las he hecho como de unos 10 gramos, ¿eh? Vosotros libres de hacer lo que queráis, ¿eh? Como panes de grande si queréis, pero no os lo recomiendo. Hacéis un huequillo en las pastas usando el dedo o cualquier herramienta que tengáis por allí. Y ahí vamos a poner la mermelada. Veis que la cargo en una especie de... No es una manga pastelera, pero si tenéis manga pastelera también os sirve. Este es un artefactillo que he encontrado por ahí que es más cómodo que la manga. Y bueno, pues con eso voy a poner un poquito de mermelada. Yo he usado mermelada de melocotón y también de frambuesa. Vosotros elegís la que queráis. Al horno, 180 grados, 10 minutitos. Bueno, pues aquí las tenéis. ¿Veis? Han quedado doraditas por abajo. Cuidado con el horno, cuando los bordes los veis que empiezan a dorarse, fuera. Bueno, espero que os gusten. Amigos, hasta la próxima. Un abrazo.